Joaquín El Chapo Guzmán, el más buscado en Estados Unidos y en México, fue capturado hoy en una operación que el mismo fiscal general Jesús Murillo calificó de impecable y sin propiciar un solo disparo. Una vez confirmada la noticia por el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, de este duro golpe al narcotráfico, el fiscal dio los detalles de la operación desde el hangar de la Marina en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México. Esta detención es producto de una operación que fue trabajada durante varios meses en una coordinación plena entre todas las instancias del gobierno federal, concurrido de manera importante para este trabajo, y la detención que era impecablemente lograda por la Secretaría de México. Allí los más de 200 periodistas vieron a Guzmán, de 56 años, quien caminó un corto trayecto con la cabeza agachada, esposado y fuertemente sujetado por el cuello por los agentes. El rostro del capo, quien vestía camisa blanca y pantalón negro, lució un bigote negro muy poblado y, en general, bastante diferente a las imágenes que desde años circulan de él. El fiscal indicó que el capo está identificado al 100%, que fue revisado por los médicos y que en breve sería trasladado a una cárcel que no precisó. Sin embargo, medios locales aseguran que se trata del penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, en el Central Estado de México.